Señoras y señores, sean bienvenidos a vuestro programa favorito de la semana, Ritmo Urbano. Esta vez tenemos un montón de cosas que contaros, como siempre. ¿Que no? Dentro sumario. Haz lo que debas, por Ritmo Urbano. Do the wrestling. Esteban Ibarra. Bien, pues hoy tenemos en nuestro programa a Esteban Ibarra. Se trata de, como todos sabéis, un luchador por las libertades, una persona muy interesante que tiene muchas cosas que contar, pero que lo que vosotros no sabéis, probablemente, es que tiene algo que ver también con nuestra cultura, concretamente con nuestra música, ya que ha trabajado con algunos de los artistas más importantes del rap en este país en una campaña que se llamó Rap contra el Racismo, ¿verdad? Bueno, yo estoy encantado con la campaña. Sí. Y además es que hay que decir a todos los oyentes pues que no la dejen caer y que sigan animándola. ¿Cómo de importante crees tú que es la lucha en contra del racismo y encontrar nuevos caminos para acabar con esto? Yo creo que esta experiencia ha sido extraordinaria. Hace muy poquito hacíamos una evaluación de cuántas personas, en su mayoría jóvenes, han visitado el Rap contra el Racismo. Bueno, pues superan los 15 millones de personas a principios de abril. Y luego, el rap está siendo el gran vehículo de transmisión cultural, porque los profesores cogen la canción, la letra, y aparte de poner la canción, pues hacen grupos de estudiantes que analizan cada estrofa, cada frase, cada mensaje, y trabajan sobre ella. En contra de lo que muchos podrían pensar, la campaña Rap contra el Racismo no empieza y termina con el tema, sino que sigue viva 2 años después y de hecho no se ve cuándo puede terminar. Yo espero que no termine nunca. Es la idea. Mientras que exista el racismo, que termine cuando, después, ¿no?, cuando hayamos derrotado definitivamente. Muy bien, señoras y señores, pues como no podía ser de otra manera, ha sido un placer tener aquí con nosotros a Esteban Ibarra. No hemos hablado de Movimiento contra la Intolerancia, en realidad es un señor que nos daría para un programa entero, o dos o tres. Pero no puede ser, así que nos vamos. Muchas gracias por haber venido y seguimos con el programa. Que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, más serio. Pues como pone en la cabecera, esta es la sección de graffiti. Sin embargo, está Lennon con nosotros. ¿Y eso por qué? Bueno, ya sabes que yo ya llevo una experiencia todavía enseñándome ya muy confiantes, ¿eh? Cogiendo. Lo he visto. Y nada, encima, bueno, traigo un grafitero que ha sido tatuador, que de vez en cuando pues también paso por ahí, ¿no? Entonces, pues nada, le he hecho las preguntas que ya sabemos todos, tal, ya sabes. Merece la pena, supongo. Porque siempre no traemos nada que no sea de la máxima calidad. Estamos que tontos, esto es ritmo urbano. Ritmo urbano. ¿Que no? Dentro vídeo. Pues nada, pues, bienvenido a Ritmo Urbano. Gracias. Un placer, pues mi tatuador, Mike, me dijo de post, ¿no? Y según le he visto entrar, le he visto con una chaqueta de los Sixers, ¿no? De Iverson, y ya sabía que me iba a caer bien. Entonces, bueno, como soy un amante del tatuaje, ¿no? Y eres un referente en este país en cuanto al tatu y en cuanto al graffiti, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poco que... ¿Cuáles son tus inicios? Vamos a hablar ahora del hip hop, ¿no? ¿Cómo entró a tu vida? Pues entró a mi vida a la edad de 14 años. Con 14 años ya empezamos a hacer nuestros primeros tags en el barrio y así entramos en contacto con los breakers también, que había de una generación mayor a la mía en mi barrio, en Móstoles. Y ahí ya comenzó todo un poco hasta el día de hoy. Bueno, tú tiraste... En el mundo del hip hop, ¿sabes?
break, tal, ¿no? Tiraste un poco más por el graffiti, ¿no? Como tal. Sí, yo siempre he apostado por el graffiti. El graffiti en realidad es mi vida, es de donde vengo. A graffiti le debo lo que soy ahora, realmente. Entonces, bueno, en esas piezas, ¿por qué te dio por el mundo del tatuaje, no? ¿Fue por el graffiti, por lo que eres tatuador actualmente? Posiblemente tenga un pequeño vínculo, ¿no? Porque realmente cuando tatúas a alguien es una pieza que nunca se va a borrar, es algo que va a estar ahí para siempre. Es en un muro también, pero al final lo acaban borrando. Entonces, la piel es el medio que va a estar ahí hasta que la persona muera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces... Es el dinero invertido, ¿no? Que te llevas a la tumba. Exactamente, exactamente. El único. Te llevas tus premios. El único, ¿no? Te llevas tus premios, sí, es así. Y bueno, como he visto en algunas de tus archivos, ¿no? Que me has enseñado, has hecho alguna pieza, ¿no? En alguna piel. Sí, no es una cosa que sea muy común tampoco, porque realmente solo tatúas piezas generalmente a gente que hace graffiti, a escritores también de graffiti. Entonces no es una cosa que hagas todos los días. Por eso quizá me siento más orgulloso, ¿no? De poder hacerlo. Creo que hay pocas personas que pueden hacer eso con estilo. También he de preguntarte, ya que has nombrado el break, ¿qué tal se te daba? Bueno, no era de los mejores, no era de los mejores. Disfrutaba mucho, pero no era de los mejores. ¿Pero disfrutabas viendo o alguna vez te has metido? Sí, también he bailado, también he bailado. Sí, sí, lo que pasa es que uno se hace mayor. De hecho, en alguna fiesta todavía hacemos nuestros pinitos de vez en cuando. Bueno, eso que... ¿Y el rap? O sea, ¿lo que es cantar alguna vez? No, ahí no he llegado. Ni creo que llegue porque hay que tener primero mucho conocimiento en el medio. Creo que no vale cualquiera para hacerlo. Bueno, y me traes aquí un Sí, libro. Esto es una muestra de un pequeño libro a raíz del tatu que he editado ahora en Brasil. Uh-huh. Se llama The Sketchbook. Es un pequeño libro con una muestra de referencias para escribir tipografías de letras y así y tal. Más enfocado un poco al rollo del tatuaje. Ajá. Uh-huh. Exacto, y esto lo hemos presentado en Brasil hace muy poquito y ahora estamos comenzando a distribuir aquí en España. Yo creo que en uno de los próximos programas, porque yo de vez en cuando le cuelo a algún ancho y me intento presentar y tal, uh-huh. Ese libro de graffiti y tatu, me lo voy a quedar y a ver si lo meto en... Lo meto ahí y se la cuela al Cholín otra vez. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Y nada, para dejarnos, quería... que mandaras tu mensaje, ¿no? Como post a la gente de ritmo urbano, a la gente de graffiti y a la gente del tatu. Simplemente haz lo que debas, es lo único que puedo decir, haz lo que debas, sí. Pues nada, haz lo que debas, post, ritmo urbano. Do the right thing. Ok. Como sabéis, porque estáis ahí y sois unas personas inteligentes, nuestro programa mola. Pero quizá una de las secciones que más nos gusta sea la que nos presenta B-Boy Manu, esta vez con un reportaje muy interesante que va sobre... Pues nos fuimos a nuevos ministerios, a grabar, a ese lugar tan emblemático, ya sabes. 1984. Frase favorita de nuestro director. ¿Para qué? Pues para explicarle un poquito a las personas que muchas veces cuando pasan por ahí están mirando lo que hacemos, uh-huh. Qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Cómo nos gusta comunicarnos, que es en el círculo, y qué es lo que nos gusta hacer, que es bailar y expresarnos mediante nuestros movimientos. Ya sabes que nuestra forma de hablar es corporal. Uh-huh. Pues si os gusta el break, este reportaje os va a gustar. Dentro vídeo. Ser fiel a las tradiciones es muy importante si se quiere mantener viva una cultura. Tradicionalmente, el hip hop nació en la calle y es aquí donde nos gusta mantenerlo. Los b-boys y las b-girls se comunican mediante los movimientos y es en el círculo donde nos gusta hacerlo, donde la energía siempre fluye, fluye y fluye. Así que acompáñame que te lo voy a enseñar. And all the people should be raising their glasses. Flow crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with them and they delivered no classics. Hola, ¿qué pasa? Soy Funkystein, soy bailarín de popping, soy de aquí de Madrid. Bueno, realmente entreno aquí abajo, en un ministerio, con todos los b-boys. A pesar de que sean de los pocos bailarines de popping que hay aquí en Madrid, entreno con ellos son mi familia, yo soy su familia. A pesar de que cada uno tenga sus gustos y su baile, eso no implica que vayamos por separado, porque esto al fin y al cabo es una cultura, esto es hip hop. Así que no hay nada que nos diferencie, porque somos todos iguales y todos con el mismo sentimiento. Y
Hola, soy Silar, me dedico a bailar b-boying, llevaré como unos 3 años. El b-boying hoy en día es una forma de evadir mis problemas, más que nada una forma de pasármelo bien. Al fin y al cabo es como yo veo hip hop, como una forma de divertirse y de que no te importe lo que piensen los demás. Hola, buenas, me llamo Matías, soy de Francia, Burdeos. Llevo unos 3 años aquí en Madrid. Bailo break desde más o menos hace 10 años. Aquí muy buen ambiente, toda esta gente para mí son toda mi familia, los que me han acogido aquí. Comparado con Francia, la verdad que mucho más underground. Aquí la verdad que siempre da gusto encontrarse entrenando los fines de semana o todos los días, incluso todos los grupos. Es un ambiente que mola bastante, que sea en Madrid o en cualquier lugar de España, de cualquier sitio de Europa, del mundo, para el b-boying, porque lo que nos une es lo más importante. Hola, buenas tardes. Me llamo Guillermo, mi nombre de b-boy es Willy Boy. Llevo bailando aproximadamente unos 18 años. En el año 95 empecé a bailar en Alcorcón con gente de Móstoles, el grupo Supersonic. Y bueno, qué decir, pues ahora en la actualidad ha cambiado todo muchísimo. Antes estabas bailando en cualquier sitio y te tachaban de gentuza. Y ahora, gracias a, digamos, a esa pequeña lucha que hemos tenido en esa época, hemos dado nuestro pequeño granito de arena para llegar a ese fin. Y bueno, siempre que bailo, pues estoy ahí con la familia. Hola, soy Sebas, acá B-Boy Corp, representa Coffee Grand Crew, Gran Canaria, Tenerife, Barcelona, actualmente vivo en Madrid. La verdad es que llevo creo que unos 12 años bailando, no siempre al mismo ritmo, no represento mucho en la escena de la competición, pero me siento muy afortunado de poder compartir estos 4 o 5 años en Madrid con la gente de aquí. Me siento muy bien y espero poder seguir disfrutando durante muchos años más. Hola, soy Gary, soy de Sevilla, aunque ahora mismo vivo en Madrid. Llevo unos 4 años bailando b-boying. Yo creo que lo mejor que tiene el b-boying es que es el movimiento que mantiene más real lo que era hace unos 20 años. Se sigue manteniendo todo el mundo unido, seguimos bailando todos juntos, seguimos haciéndolo como se hacía antes, seguimos bailando aquí en Madrid en el mismo metro como se empezó. Yo creo que es lo que mola más del b-boying. Buenas, soy High Rock, uno de la chupa. Vengo de Hortaleza y nada, a comentar que aquí en Madrid, en el b-boying, tenemos un buen rollo que es espectacular y yo creo que es uno de los pocos elementos en el hip hop en Madrid donde hay una verdadera unión, todos nos conocemos con todos y es que además compartimos la cultura, o sea, en ese sentido es lo mejor. Y yo creo que debería tomarse ejemplo y en otros elementos hacerse lo mismo, que la peña estuviese conectada, pasar de los malos rollos, del ego de yo soy el mejor y tener un poco ahí la unión, ¿no? Esta semana en nuestra sección de DJs aquí nos traemos es al DJ Big Falanges, probablemente el DJ con los dedos más largos de la ciudad. Destaca por hacer sus sesiones por la noche y también por pinchar con MCs como por ejemplo Randy. Vamos a verle. Dentro vídeo. Hola, me llamo Raúl, también me conocen como DJ Big Falanges, actual DJ del grupo de Primicia, aunque también me dedico a pinchar a varios grupos. He venido aquí a demostraros un poco lo que se puede hacer con unos platos. El tema de la tecnología nos ha invadido, hay que utilizarla porque hay que estar al día, ¿vale? Pero nunca hay que olvidar de dónde vienen los orígenes del hip hop, los orígenes del DJ. No por tener ya un montón de botones ya te vas a olvidar de todo lo que son las técnicas de DJ. Yo pienso que un DJ se puede acoplar a lo que es la tecnología, pero utilizando sus trucos y que demuestre su destreza en los platos.
animar a la peña a que se olvide de los aparatitos, ¿vale? Que los utilice, pero que no se olvide de dónde viene el hip hop y cuáles son sus orígenes. Paz para todos. Como no podía ser de otra manera, esta semana también tenemos puente aéreo. Esta vez Capi nos va a hablar de los flyers, algo que se sigue utilizando, pero que antes era mucho más importante. Tened en cuenta que cuando no existía internet era prácticamente la única manera de anunciar eventos. En el hip hop tuvieron muchísima importancia. A ver qué nos cuenta. Adelante, maestro. Una de las características más interesantes del hip hop es esa afinidad a la cultura hágaselo usted mismo. Es así, mediante esta condición, como se han ido desarrollando los elementos desde la nada. Un ejemplo de esta visión de las cosas son los carteles que se hacían para las block parties, las fiestas, las exhibiciones o las sesiones en clubs. No es algo exclusivo de los orígenes en Nueva York. Imagino que cada ciudad que ha acogido el hip hop en sus inicios ha vivido este fenómeno. Barcelona no es menos, y aquellos que nos sentamos a pensar, diseñar y dibujar a mano un cartel que anunciase algo, no fuimos pocos. En general, casi todos escritores de graffiti. Y quizás por esto, motivados a hacerlo. Bueno, los primeros flyers que pude yo encontrar en tiendas de disco eran pues, de hardcore, de heavy metal, Root Boys o otras tribus que habían. Fanzines de grupos de punk y grupos ocupas, alguno de vez en cuando, y sobre todo en la comunidad de hardcore y skaters. A medida de ir viendo esas cosas, pues pudimos nosotros también trasladar esa actitud de promocionar, informar pues las fiestas, los conciertos y demás concentraciones. En Barcelona, por ejemplo, habían dos bandos. Una gente que estudiaba Bellas Artes y que se dedicaba al estarcido, a las plantillas, pues sería Fosa, Rodri, Cisco, Trepax, Frank, que después comenzaron también a trabajar la mano alzada, y entonces coincidimos ya con la gente que hacíamos caligrafía y dibujos hip hop. En cambio, esta segunda parte de gente, en la que me incluyo, a lo mejor empezamos a dibujar de pequeños y después pasamos viendo documentales, películas y demás a lo que es el graffiti, sin tener una base de estudios de bellas artes. Yo creo que la palabra es experimentación, tanto por las dos partes, ¿no? O sea, tanto por una de los que no veníamos del mundillo del arte a la otra gente, que sí que había o estaba cursando carrera de Bellas Artes, por ejemplo, y lo que querían era experimentar, y qué mejor que en la calle. El primer contacto que tuve yo con flyers, digamos, del ámbito de hip hop, pues serían los que en Barcelona hacían Cisco y Rodri, serían de este tipo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ver cómo trabajaban ellos y hacían estas cosas, pues yo también, a base del corte y pega clásico, comenzamos a evolucionar todo este tema. Aprendí bastante en el sentido de composición y color, ¿no? Fue como el gusanillo que después me permitió indagar, investigar más, estudiar más, y al final terminé haciendo diseño gráfico. Mucha gente pasó a profesionalizar el tema de hacer murales y acabar estando en el mundo de la comunicación, del diseño gráfico, de la publicidad. La manera de agrupar todo lo que era la información que necesitábamos para el evento en cuestión era fácil de descifrar para alguien que estuviera en la onda. E incluso todo este tipo de collage, de caligrafía, de dibujo, ha ido perfeccionándose y evolucionando hasta incluso nuestros días en la publicidad que estamos viendo de cualquier producto. La típica caja que tienes guardada durante años en casa de tus padres, debajo de la cama, no sabes exactamente qué es lo que hay, hasta que un buen día la abres y encuentras ahí cosas de hace 20, 25 años. Flyers, fanzines, adhesivos, un montón de información de aquella época, que lo que pensé fue, antes de tirarlo, mejor lo escaneo todo, lo recopilo y el día que yo no esté, por lo menos queda para generaciones siguientes, ¿no?
Es como un trocito de historia, pequeñito, muy pequeñito, de Barcelona. Sé que muchos del material que sale en el libro lo vieron muy pocos, pero eso formaba parte de algo más grande, ¿no?, que sirvió de referencia a la gente que vino después, tanto en la comunidad de graffiti o de hip hop, como en diseñadores gráficos, publicistas, etcétera, etcétera. ¿Leéis la Biblia? Porque tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión, es de Ezequiel 17:25. El camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el verdadero guardián de su hermano y el rescatador de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan debilitar o destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando mi venganza caiga sobre ti. Pa, 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 pa. Dentro vídeo. Capítulo 8 de... En el capítulo de hoy intentaremos explicar los scratches en el beatbox, algo que es muy chulo y muy recurrente para tus beatboxes. Por ejemplo, cojamos el nombre del programa, Ritmo Urbano. Ritmo Urbano, Ritmo Urbano, Ritmo Urbano, Ritmo Urbano, Ritmo Urbano. Para hacer el scratch, yo personalmente, por ejemplo, con la A hago agua, agua. Con la E hago ewe, ewe. Con la I hago iwi, iwi. Con la O hago owo, owo. Y con la U hago uwu, uwu, fonéticamente hablando. También utilizo un distinto tono del que estoy hablando. Por ejemplo, si hago el scratch de Ritmo Urbano, hago riwi, ritmo, riwi, ritmo, más agudo. También, para que parezca un poco más complicado, meto cortes de la primera sílaba. Por ejemplo, el que teníamos de Ritmo Urbano. Ri, 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 Ritmo Urbano. Así queda más real. Otro tipo de scratch es el que yo llamo crap scratch, que es aspirando hacia adentro y poniendo los dedos de una determinada manera. Yo los coloco así, aunque hay varias maneras. Los coloco en esta posición y aspiro para adentro. Es un scratch que queda bastante bien y parece muy real. En este scratch recomiendo paciencia y practicar mucho hasta que cogéis la posición idónea para hacerlo. También modulo con la lengua el aire que entra. De esta manera hago así. Hago como chugu chugu para adentro y modulo como si estuviera echando el disco para adelante y para detrás. Ser pacientes y os saldrá. El libro que os traemos esta semana es sin duda uno de mis libros favoritos. Uno de los libros que más me han enseñado. Se trata de Fight the Power, escrito por Chuck D, que por cierto podéis encontrar también su versión en castellano, que existe. En las páginas de este libro lo que vamos a encontrar es la historia del grupo Public Enemy, que coincide en gran parte con la historia propia del hip hop, desde sus orígenes. De hecho, Chuck D se remonta a una época en la que todavía los derechos civiles de los negros ni siquiera estaban reconocidos, ya que él los vivió en primera persona. A partir de ahí hace un análisis sociológico de todo lo que tiene que ver con el rap, con la cultura hip hop y con la carrera de Public Enemy. Mucho más que música. Es hip hop, ya sabéis. Fight the Power. Chuck D. Esta semana en nuestra sección de rap tenemos la suerte de tener con nosotros a uno de los mejores grupos, de los más representativos y más importantes de la historia del rap en Barcelona. Se trata de Falsa Alarma. Hemos hablado con ellos de su pasado, de su presente y de su futuro. Dentro de vídeo. Tengo la misma responsabilidad en el rap que tu airbag, seguro como una cuenta de PayPal con este track. En un principio empezamos mi hermano y yo escribiendo estas líneas, escribiendo esta historia y tal. Y bueno, con el tiempo, como vimos que... No, vimos no, o sea, la cosa nos tiraba más de la cuenta, que ya se convirtió en una necesidad. Ya intentamos contactar con un productor, con un DJ, véanse Neas o Dicache. Y sobre la marcha pues nos fuimos juntando, nos fuimos buscando a ellos en concreto.
y nada, que muy bien, llevamos muchos años juntos, no sé si más de 15 ya, y la verdad que hemos hecho una segunda familia, haciendo bolos, currando y disfrutando de ello, que es al fin y al cabo lo que nos vamos a llevar. Nos vemos ya en la próxima parada, la noche es larga, incluyo al público en mi rol y no pasa nada, si fluyen los flows, influyen el show que te esperabas. Bueno, pues los elementos no es como ahora, yo, cada uno viene de una faceta, de una época. Yo sí que empecé con los cuatro elementos al unísono. David y Ángel también tocaron el graffiti, el baile, pero al final se inclinan mucho más por las letras y tal, ¿no? Actualmente la gente, pues ya desde el principio, ya le tira más una cosa u otra. O sea, el Dicache también empezó a hacer sus pinitos con el graffiti y luego siguió produciendo. Él empezó a producir con cintas de cassette, pinchando, cortando, o sea, todos venimos de nuestro sitio y hacemos nuestras cosas, ¿sabes? Los elementos, aunque no los trates ni tengas tanta energía puesta en ellos, siempre los respetas y siempre conoces colegas, muy colegas tuyos, que hacen esas funciones dentro del hip hop y las aprecias y las respetas tanto como lo que tú haces. Experiencia en textos, experimenta de esto, tengo un supuesto don propuesto de talento, verlo puedo exhibirlo a cara descubierta, estad alerta, soy el grito de muchos, dejo con la boca abierta, voy al ritmo con los nuevos proyectos que ahora mismo estamos nosotros trabajando y demás. Yo personalmente estoy haciendo un disco con Tosco, que bajo el título de Algo Personal, en el cual, bueno, nos hemos unido ahí por hacer algo también diferente a lo nuestro de Falsa Alarma, tal, no sé qué, y bueno, la verdad que muy bien. Tenemos montado un rollo de crowdfunding en internet, en la página de mymayorcompany.com, y por otro lado está mi hermano el Tito haciendo un disco con Piezas, bajo el título de La Suma de los Días, sin dejar de lado lo que es el seguir con la carrera de Falsa Alarma, los bolos que tenemos. Nos vamos ahora también a hacer una pequeñita gira en México y bueno, pues siguiendo ahí un poquito como siempre, pero con estos proyectitos ahí en paralelo, muy contento, la verdad. Mi parte más es trabajar en la sombra y en concreto trabajar en la sombra del fresquito del estudio de grabación. Ahora mismo estoy finalizando el proyecto de Santo y Tosco. También estoy grabando temas del proyecto de Tito con Piezas. Y bueno, básicamente es a lo que me dedico. Bueno, pues nada, yo Dicache, DJ Neas, El Santo y Tito, os damos un saludo enorme a todos esos oyentes. Pues nos vamos, como siempre ocurre al final del programa. Pero esta vez nos vamos a ir con unas imágenes, continuación de las que pusimos la semana pasada, del BC One. Espectaculares. Breakdance en estado puro. Nos vemos la semana que viene. More people would partake and now and really grasp on what it really means. Only the winner go to the qualifier. It's Napoli, right? And from Napoli, you go to the international in South Korea. So it's a long way. It's not easy, but they can do it. And that's the pressure a little bit about that. One es la competición, se podría decir, más importante a nivel mundial que hay ahora. El mayor reconocimiento que puede conseguir un vivo y es ganar esta competición. Es una batalla muy dura contra ti mismo. Son los mejores b-boys que tenemos en el panorama nacional. Normalmente solemos valorar la técnica, la ejecución, la creatividad, el estilo, una serie de cosas. Yo en particular suelo juzgar más la personalidad, el que transmitan algo, el que sean especiales. And even if you in the final, you arrive in the final and you're gonna win Rebel BC One, maybe you're gonna have more views than the winner. So sometimes it's not really about winning, it's about doing what you can do the best.